Siguiendo con esta pequeña línea de novedades que se revelaron en la Lego Con, toca hablar de una de las más grandes novedades que se revelaron en el evento con respecto a la revelación de uno de los sets que vamos a tener de la película de Lego Avatar. Sé que en ese momento cuando se reveló pudo haber sido una muy buena maniobra de podernos haber revelado toda la línea, pero algo es algo. Y la verdad que este set no se queda atrás. Así que vamos a ver este set a profundidad y no vamos a adentrar al mundo de Pandora. Su número de serie sería el 75.574, Toruk Macto and Tree of Souls, con 1.212 piezas, un precio de 149,99 dólares y euros, y va a estar disponible el primero de octubre. Pero con el link, como siempre, que les dejo en la descripción, lo pueden preordenar a partir de ahora. Y bueno, como lo mencioné al principio, durante el evento de la LegoCon se reveló uno de los tantos sets que vamos a tener con respecto a la película de Lego Avatar, porque podemos ver un Poquito el tema de la construcción que vamos a tener, ya que como pieza central sería este árbol, no que sería el árbol de las almas, o como los que hayan visto la película, es el nombre de Ewa. Vemos un poquito de cómo es el tema de las hojas, así con estas piezas que están como, como caídas en color fucsia violeta, rosa, bueno, un rejunte de un montón de cosas. También vemos lo que serían estas pequeñas piezas que simularían ser las pequeñas almas que se escapan de este árbol. Lo vemos ahí un poquito disperso en alguna parte parte de este set también vemos la parte de lo que sería el tronco que también tiene su diseño bastante particular dando como ese toque como de curvas no sé es como como un diseño no sé si decirlo místico pero la verdad que tiene su toque la verdad también la parte de la base que tiene ahí también unas rocas unas eh, lianas unas raíces hablando de raíces tenemos estas eh, estas piezas en color ahí que como que brillan en la oscuridad y con esta imagen nos recrea tal cual a esa escena en la que Jay Xuli pasa de su cuerpo a el cuerpo de un navi y así da lo que sería la secuela otras construcciones como por ejemplo las rocas flotantes de Pandora y también con algunas pequeñas decoraciones estas piezas translúcidas para que dé ese efecto como de levitación bueno muchísimas rocas plantas flores eh, algunos diseños también vemos algunas piezas que brillan también en la oscuridad para dar como ese toque recreando una escena de un ritual o algo así por el estilo que ocurre en la noche y es donde se ven el tema de las luces y todo eso. Otra de las construcciones que tenemos es la bestia o la criatura que les tienen miedo a los Na'vi y es Toruk Macto, esta bestia que vemos un poquito casi al final de la película. Y bueno, vemos de que también lo imponente y lo bestia que es esta criatura lo pudieron recrear con este, con esta construcción en este set. Es muy detallista, tiene muchos detalles en la parte de todo lo que sería del torso o del cuerpo, con las patas ahí, con las garras bien afiladas, la parte de las alas ahí que las, las alas debo destacar de que no están hechas con lo que sería con piezas, sino que es directamente lo que sería un pedazo de plástico, ¿no? Un plástico como tal, dando como esa, ese acercamiento a cómo es el tema de la criatura con el tema de las alas. Así que creo que fue una decisión bastante acertada con el color, así como tal, amarillo y rojo. Creo que, wow, le da mucha, mucha imponencia, ¿no? Por así decirlo, a esta criatura. Culminamos con la parte de la cabeza que es un molde exclusivo, así que hay que tener eso en cuenta por el tema de lo que sería con estas crestas, ¿no? Con estas aletas que tiene la parte tanto de la cabeza como la parte del mentón. Una construcción que para que más o menos vean de cómo es el tema del de diseño y todo eso seguramente en pantalla les voy a poner un poquito con las dimensiones que tiene esta criatura. Más que nada para que se hagan una idea. Así que con todo esto terminamos con la parte de las construcciones. Y bueno, ahora vamos con el tema de las minifiguras ya que tenemos un total de cuatro de los personajes protagónicos de esta película. Jake Sully Neytiri, Moat y Hablando así a grandes rasgos de en cuanto a estas cuatro minifiguras, tengo algunos comentarios que tengo que decir. Como por ejemplo, el tema del diseño de los brazos y de las piernas. Son los mismos modelos que vimos en los sets viejos de Toy Story 3 del personaje de Woody. Después también el tema de lo que sería el diseño del rostro, que es un molde exclusivo, tanto en la parte de cómo hicieron la cabeza, con las orejas, puntiagudas y todo eso. Y después también el tema del molde para lo que sería el pelo, que es un molde exclusivo que también. creo recordar que lo vemos con la minifigura reciente de Mordo del Santum Santorum y que tiene con una pequeña habilidad que se acerca todavía mucho más a como vemos en la película y es que si vemos un poquito esta pieza cilíndrica y si juntamos con las coletas que podemos ver tanto en la criatura de Toruk Magto como en el Dire Horse que después lo vamos a comentar más adelante para que podamos hacer una conexión de esta forma pueden tener una conexión un poquito más cercana entre ambas especies y bueno ahora creo que es un buen momento para para poder hablar del tema del Dire Horse, antes de hablar del tema de las minifiguras, es un molde exclusivo, pero la base como tal es de un caballo común y corriente de los sets de Lego City o de cualquier set en general. Lo que se podría decir como exclusivo es la parte de lo que sería la cabeza, que wow, inclusive es muy apegado a cómo vemos la criatura en la película, tanto en lo que sería la parte de la cresta, con este pico, la parte de la cabeza y todo eso con las coletas, con eso que les comenté anteriormente, y la parte con lo que sería estas seis patas aparte si también se pueden fijar en la parte de lo que sería el cuello estaría esta parte donde estarían respirando estas criaturas así que eso también se puede ver con esta figura creo que hubiese quedado un plus más si le hubieran puesto algunas impresiones o algo así por el estilo en esta figura pero que con todo lo que tenemos creo que es suficiente y bueno regresando al tema de las minifiguras tenemos a Jake Sully con una impresión como que me hace acordar esa batalla final que tuvimos en bueno en ese momento ahí en Pandora vemos que viene con esa impresión de estos dibujos así como de guerra y todo eso También vemos lo que sería el personaje de Moat Que para quienes no sepan sería la madre de Neytiri Vemos que viene con una impresión así con estas especies Como de turbantes en la parte del torso ahí en color rojo También tenemos el personaje de Neytiri Que viene con esas plumas ahí en la parte del torso También algunos turbantes en la parte de las piernas Y por último tenemos a Tsutei Que sería como este que... Como que se quedaría con el liderazgo de toda la tribu, más o menos. Vemos de que viene con esta impresión como de algunos diseños, tanto de plumas, de ramas o algo así por el estilo, algo como muy primitivo en la parte del torso. Así que la verdad que tengo muchísimas esperanzas y ver a ver qué nos traen con los otros sets, porque la verdad ya con este primer paso, creo que, wow, Lego se la está sacando con estos sets. Y bueno, gente, con esto concluimos con este set tan esperado de Lego Avatar. Ahora toca el momento de esperar qué nos traen con los otros sets que vamos a tener de Lego Avatar, ya que este no va a ser el único. Ahora quiero conocer un poquito sus comentarios en base a la construcción de este set, tanto lo que sean los personajes, las criaturas y todo eso, y cómo recrearon así a modo de estética todo este set. Les vuelvo a recalcar de que este set va a estar disponible el primero de octubre. Pero con el link que les dejo en la descripción. Lo pueden preordenar a partir de ahora. Sin nada más cargar, dejen un muy buen like. Síganme en las redes sociales que les dejo como siempre en la descripción. Y en pantalla final les voy a dejar otros videos relacionados a las novedades de Lego. O también algunas de las novedades que estoy comentando en base a la Lego con. Ahora sí, dejamos el mundo de Pandora y nos vemos en un próximo video.